yo particularmente soy de una personalidad adictiva a las cosas, a las situaciones, a la danza. O sea, trato como que me anclo mucho. Cuando inicio una actividad, como que es difícil de que yo pueda como dejarla de lado y que pueda poner atención a otra cosa. Soy como muy obsesivo en ese sentido. Por eso puedo como decir que tengo una personalidad, pues hasta cierto punto sí adictiva. Y no sé, siento que eso determinó gran parte, pues no sé, como para yo ir buscando como estímulos. Yo creo que en el arte los encontré muchos años, pero llegó un momento en el que ya no me fueron suficientes. Inicié realmente a los como 10 añitos, 11 añitos. En realidad fue porque mi hermana estudiaba ballet. Ella estudiaba en una escuela de iniciación artística y a mí me gustaba ir a verla. Yo recuerdo así, viéndolas hacer plié en primera posición y decía, qué raro. O sea, que me pareció un poco chistoso, pero de cierta manera me intrigaba, ¿no? Y en algún momento el maestro, pues yo creo que me vio tantos días ahí, que me dijo, pásale. ¿Quieres pasar? Venga, sí. Entonces, pues ahí fue mi acercamiento. Inicialmente fue a la danza clásica. Y pues la verdad es que como yo fui un niño súper hiperactivo y muy inquieto, ¿no? Y muy, sí. Entonces siento que la danza fue una actividad que reguló muchísimo mi energía. Pues a los 13 años no tienes mucha idea, ¿no? No tienes de tu futuro o de, ¿sabes? Es una cosa que vas viendo un poco ahí al momento. Yo puedo decir que el tiempo en la Nacional para mí fue ha sido de los años más felices de mi vida. Pero por otro lado también, bueno, estamos hablando de que es una escuela de alto rendimiento. Realmente las expectativas que se tienen respecto a tu desarrollo como bailarín y como artista son bastante altas. Es una cosa tan demandante que pues uno tiene que decidir si realmente eso es lo que uno quiere. Lo duro de la danza es que justamente se tiene que generar como una cierta memoria muscular, ¿no? Entonces eso es algo que requiere de muchísimos años de práctica, porque es repetición tras repetición tras repetición. Pues sí, como que entendí que mi cuerpo podía como, más allá de la cuestión técnica, interiorizar o usarlo para otros fines, como es expresarte. Y me pasaba muchísimo, sobre todo en la época de estudiante, que de pronto yo estaba soñando que bailaba y me despertaba porque estaba moviéndome en la cama, ¿no? Entonces, como que me pasaba muchísimo eso. O pesadillas donde estás soñando que llegas al escenario y no sabes qué es lo que vas a bailar, se te olvidó, ¿no? Es así como que despiertas todo angustiado. Thank you.
Sufrí un choque junto con mi chica en ese momento en motocicleta. Fue el primer choque en motocicleta, pues de manera como aparatosa, ¿no? O sea, sí, es un viaje. Y en ese choque me lesioné un hombro, de hecho me rompí un ligamento. Entonces, pues como que fue muy loco porque, bueno, eso fue una semana antes de Ópera Prima. Sí, creo que fue como un proyecto extremadamente importante, pero de inicio surgió como, pues sí, desde la resignación. Yo dije, bueno, pues. Y creo que fue un proyecto que duró como mes y medio, ¿no? Aproximadamente. Y pues en ese mes y medio me di cuenta de que, pues la primera semana tuve que hechizar todo, ¿sabes? Así como con un brazo y como que de pronto cargaba, pero. Porque pues decía, bueno, a ver qué tal, hasta dónde nos dan. Llegó la final y yo no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Pasó la final, gané el primer lugar y yo de pronto me sentía como en una especie de sueño, porque además, imagina, Palacio de Bellas Artes, ¿sabes? Es un recinto que, bueno, los artistas escénicos valoramos muchísimo, ¿no? Creo que son esos espacios que son sagrados, son esos momentos que yo voy a atesorar toda mi vida. Como por parte del programa, uno recibió un premio que eran 30 mil pesos mensuales durante 3 años. Entonces, imagínate la posibilidad que te da, ¿no? Y que por otro lado, también una de las condiciones del premio que salía por Fonca era que tú el 30% de esa cantidad tenías que comprobar que estaba destinado a tu desarrollo artístico. Entonces, pues fue maravilloso porque yo me dediqué a viajar, me dediqué a. Sí, a conocer, a crecer, pues sí, a tratar de desarrollar mis contactos, mis capacidades, ¿no? O sea, mis estímulos en todos los sentidos. Es una etapa muy luminosa de mi vida. Que inevitablemente, pues la realidad de una persona cambia después de un evento de ese tipo. Entonces, pues sí, fue como una etapa, unos años de transición en los cuales, pues sí, anduve como un poco ahí arriba. Ya después. Como que aterricé un poco y ya después como que me dediqué a hacer otro tipo de cosas, pero sí, fue como algunos años en los que es tanto, ¿sabes? Como cuando llegas a una tienda de dulces y no sabes como que quieres todo, pero no sabes como por dónde comenzar. Paralelamente a mi desarrollo como artista, ¿no? Y a mis capacidades y paralelo al desarrollo de mi carrera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También creció una nube dentro de mi cabeza. Todo va tan bien, ¿y por qué me siento como tan solo? ¿Y por qué me siento tan vacío? ¿No? Entonces, como que yo a nivel personal, al mismo tiempo de que había como un crecimiento en mi carrera, por otro lado, estaba viendo como se estaba generando un vacío, ¿sabes? De la misma manera, o sea, de manera proporcional. Entonces en esa época mi chica se quedó aquí en un musical Rey León. Entonces yo dije, bueno, para quedarme un poco más cerca de ella me voy a ir a vivir a Cancún. Entonces pues imagina una vida en la playa, un trabajo redituable y un trabajo estable también, como que uno imagina o espera que eso te dé cierta estabilidad en tu vida. Pero repito, cuando uno está buscando la estabilidad en cosas externas, puede venir la Virgen María y te puede hablar y a ti te va a dar lo mismo. Todo lo que uno está evadiendo dentro de su ser, en algún momento termina por alcanzarte. Yo necesitaba válvulas de escape, ¿sabes? Y en esa época, pues quizá la danza no me fue suficiente. Pues no sé, fue como una vorágine de cosas que se fue como suscitando. Yo creo que al final la danza siempre ha sido una herramienta que me ha salvado la vida, ¿no? Porque pues gran parte de mi necesidad de levantarme, de comer, de cuidarme, era para estar solamente funcional, para seguir trabajando. I don't care who I love you.
cuando eres un adicto funcional es mucho más peligroso que cuando no lo eres. ¿Por qué? Porque cuando eres un adicto funcional, la situación puede postergarse y siempre hay un poquito más, ¿no? Y yo creo que sobre todo la adicción más fuerte y más devastadora no fue la adicción a las sustancias, ni al alcohol, ni a las drogas. Es esta sustancia, es esta adicción como al, pues sí, a tus propias emociones, a tus compulsiones de vida, a la repetición de patrones de conducta, ¿no? Que pues te hacen daño, pero no sabes o ni siquiera tienes conciencia de que los puedes dejar de hacer, ¿sabes? Entonces, no sé, como que siento que esa parte fue como... O sea, fue como muy determinante para todo lo que sucedió después. Yo ya estaba clavadísimo en las drogas, yo ya estaba como clavadísimo en una dinámica con mi cuerpo, con mis pensamientos, como de manera, o sea, muy, muy enfermiza. Y pues yo recuerdo perfectamente que esa ocasión yo había salido de trabajar. Yo la verdad es que salí de trabajar y lo primero que hacía era buscar alcohol, ¿no? Para poder adormecer algo, ¿no? La cabeza para poder pasar la noche. O sea, el límite siempre se va ampliando un poquito más. ¿Qué tanto es tantito? Y así, todo fue como en un crescendo. Entonces, para este punto, yo ya te digo que yo acababa de trabajar. Yo, pues como con todo el rush como emocional, más pues todas las sustancias químicas, ¿no? Y el alcohol. Y bueno, con una motocicleta, eso es la peor combinación. Yo recuerdo perfectamente ir en mi motocicleta y tener pensamientos pues sí, recurrentes. Yo ya había tenido pensamientos suicidas en algunas ocasiones atrás. Y en esa ocasión, bueno, yo iba en mi motocicleta totalmente intoxicado. Y yo sí quería estrellarme. Yo tenía como la necesidad de, pues sí, terminar con mi vida. Hoy en día, pues bueno, no tengo recuerdos del accidente en sí. Puedo decir que no lo puedo entender, porque esa persona que estaba, vivió eso, se murió en este accidente. De hecho, como con terapia y como con los años, he podido recordar algunas semanas atrás, ¿no? Y justamente el momento antes de estrellarme. Pero pues, blackout de todo lo que sucedió en ese momento, ¿no? Y todavía cuentan como que llegaron paramédicos y tuve como algunas cuantas conversaciones como muy cómicas, porque yo me acuerdo que yo era todo, me sentía todo un Don Juan, entonces me llevó la ambulancia al médico y yo estaba queriendo coquetear con una enfermera, ¿no? Y me preguntaban mi nombre, yo decía, yo soy Juan Camaney, un personaje de Luis de Alba, de creo que de los años 90. Entonces, pues yo decía, no, pues es que yo soy Juan Camaney, o sea, imagínate el shock o no sé, el estado en el que estaba. Yo de todo eso no lo recuerdo. La siguiente vez que tomo conciencia, pues fueron 3 meses después, aproximadamente, en los cuales, bueno, pues yo despierto sin saber qué pasó. Es como si te quedaras dormido y de pronto despiertas y tienes como muchísimas, un aparato así que sale, sobresale unos metales de tu pelvis y estás conectado a, como a máquinas y demás. Mi pelvis se reventó en muchos pedazos, 15 pedazos, imagina eso. Tuve estallamiento de vísceras, uno de mis pulmones de hecho colapsó, tengo una cirugía de pulmón, pues me deshice el cuerpo prácticamente y también un poquito la cabeza, porque pues imagínate, el casco se rompió, ya llevaba casco, el casco se reventó como una sandía. O sea, yo sí puedo decir que el casco me salvó la vida, si no hubiese traído casco no estaría ahora contándolo. Imagina que entré a un coma, ¿no? Primero por el golpe, la inflamación del cerebro, y después como que te lo inducen de manera médica.
No sé si alguna vez has sentido esta cosa de que estás soñando y dices, quiero despertar, y no puedes y vuelves a empezar en un sueño. Este momento en el que te das cuenta de que estás soñando, o sea, eres consciente de que sueñas y de que no puedes despertar, es como una pesadilla. Yo te puedo decir que esos mesecitos en coma, pues te puedo decir que fueron como años. Yo me acuerdo que quería hablar y no podía articular. Pues, en el coma pues, le bajan el switch y a veces cuando sube las funciones motrices no regresan del todo. En muchas ocasiones ni siquiera regresan. Después del accidente, por ejemplo, este estallamiento de vísceras en los cuales, por ejemplo, me hicieron una cosa que yo hasta la fecha no me explico. Es como que te sacan los órganos, los limpian, o sea, todos los dañados, y los empaquetan. Es decir, los empaquetan como con unas compresas de hielo para que se desinflamen y poder todo volverlo ir a meter. Eso quiere decir que estuve yo abierto, o sea, pues algunos días, ¿no? Y pues todo este accidente derivó en una serie de intervenciones médicas y quirúrgicas que duró aproximadamente 9 meses. Para mí, evidentemente, fue un tema de alta complejidad porque, pues imagina, mi cuerpo es mi herramienta de trabajo. Y yo, invertí tantos años en el desarrollo de esta herramienta que de pronto un día, ¡pum! Y, yo creo que de ahí comenzó la transformación. La primera sanación yo creo que comienza en la cabeza. Para empezar, el primer logro iba a ser salir del hospital, cosa que yo veía súper lejana. Empezar a caminar o volver a caminar para mí ya iba a ser un súper regalo, porque los médicos me dijeron, se dañó tu coxis y tu sacro, se rompieron en varios pedazos. Y entonces algunos nervios que pasan por esa zona, que son los que controlan las funciones sexuales y la psicomotricidad de la parte inferior del cuerpo, pues pasan por ahí y se dañaron y ¿sabes qué? Que ya no. Entonces, bueno, pues habremos de buscar una alternativa de vida. Cuando tienes un panorama así, evidentemente, pues te pones a replantearte muchas cosas a nivel como interno, ¿sabes? He dedicado tantos años al desarrollo de un arte, al desarrollo de mi cuerpo, que ahora no sé hacer absolutamente nada más. O sea, ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Pero yo siempre digo, el accidente ha sido lo mejor y lo peor que me ha pasado. Fue como un aprendizaje en todos los sentidos. Literal, fue volver a nacer. Pues imagina, tienes que aprender a caminar de nuevo, tienes que aprender a hablar de nuevo. ¿Sabes? Yo me acuerdo que quería volver a escribir y yo ya no sabía.
Mis piernas, yo terminé en un hueso, o sea, si de por sí soy muy delgado, yo veía como mi piel se escurría a través de mis huesos. Entonces fue como un poco, pues, desde cero. Mi coxis, hazte cuenta que es como una paleta de estas de caramelo, que de pronto se rompe adentro de la bolsa y se hace pedacitos. Y entonces, obviamente, pues por el dulce y por el calorcito, pues se vuelve como a pegar. Pero pega como, como chueca y por pedazos, así es como tengo la pelvis, ¿no? Y así es como tengo el sacro y un poco el coxis, y ahí es como tengo toda esa zona. Por esa zona corren así los nervios que controlan las funciones sexuales, y justamente como mi lesión fue en la pelvis y hubo un golpe, por ejemplo, muy fuerte a la zona genital, o sea, porque los médicos me dijeron, no vas a volver a caminar y por lo tanto, bueno, las funciones sexuales tenemos que decírtelo, pues olvídate de ello. Y yo me acuerdo mirar a la cara a mi madre y decirle, es que puedo más con la idea de no volver a caminar que con la idea de que mi vida sexual se hubiese terminado. Y yo dentro de mí decía, pero qué idiotez. O sea, ¿te das cuenta la magnitud de lo que estás diciendo o lo superficial que puede sonar? Y yo lo entendía, pero por otro lado no sabía por qué me causaba tanto lío. Y evidentemente, pues teniendo tanto tiempo en un hospital, uno tiene la oportunidad de meditar.
siento que todas aquellas cosas que de pronto no puedo como pues manejar o no puedo llevar, la danza es un medio, como una manera de exorcizar lo que sucede. Entonces la danza siempre ha sido una herramienta bastante poderosa para mí. Y creo que evidentemente, bueno, no sé, la conexión con el cuerpo es algo que no he encontrado de ninguna otra manera. En la danza, ¿no? En el arte escénico en general, encuentro la posibilidad de una infinidad de yos, ¿no? Entonces puedo conectar esas tres cosas, pero puedo ser o el asesino, o puedo ser el niño, el cura, el santo. O sea, incluso puedo ser cosas que son innombrables, ¿no? Físicamente, quizá puedo ser un estado. Creo que la danza es para mí la danza es la libertad que puedo tener como ser humano. Y yo en este momento puedo decir que también la danza es hoy en día resultado de mi vida espiritual. Pues yo después de estar 7, 8 meses postrado en una cama, después de eso estuve algunos meses, yo creo que unos 6 meses en silla de ruedas. Y bueno, el pronóstico médico era de que pues yo no iba a volver a caminar. Si volvía a caminar iba a ser como con bastón siempre. De bailar, olvidemos, ¿no? Y pues evidentemente pues no podía trabajar, o sea, yo dediqué tantos años a la especialización de mi cuerpo y dediqué tantos años a generar una carrera que yo descubrí que no sabía hacer otra cosa, ¿no? Entonces fue como súper fuerte y eso causa frustración, porque entonces, bueno, de aquí en lo que desarrollas otra actividad o otras capacidades u otras habilidades, y de aquí en lo que, pues, por lo pronto puedes aprender a caminar de nuevo, ¿no? Es un tiempo de mucho ocio, ¿no? Que uno lo puede vivir desde el sitio de donde puedes tener mucha ansiedad o donde puedes tener ese espacio de contemplación para tú poder conectarte con cosas que no sueles conectarte. ¿Por qué? Porque estás en la vorágine del día a día y no puedes, no sé, interiorizar en lo que pasa contigo. Entonces, yo trataba de hacerme el hábito de dirigir esa energía hacia otros sitios. Y con lo primero que empecé, dije, bueno, es que no puedo empezar con danza, porque si yo empiezo con danza voy a tener una referencia pues muy conocida y entonces voy a sentir frustración, porque evidentemente pues mi cuerpo, pues no. Dije, pues necesito algo que realmente me haga conectar, ¿no? Mis necesidades. Y dije, las artes marciales. Y pues el método es muy claro. Dice tantas repeticiones de pierna derecha, tantas repeticiones de izquierda, los calentamientos. O sea, tiene un método de pe a pa. Y yo empecé a hacerlo, como también tratando de aprender una técnica nueva. Yo creo que de que dejé la silla de ruedas a el momento en el que pues yo ya empecé a bailar, yo creo que fueron unos 6 meses. O sea, fue un proceso extremadamente rápido. Creo que el cuerpo tiene muchísimas posibilidades de uso. Yo fue algo que comencé a entender, porque era muy loco como tantos años de conexión, se supone, aparente con mi cuerpo en el desarrollo de una técnica o de una formación. Como que crees que tienes una conexión muy, muy, muy fuerte con tu cuerpo y con las emociones, y resulta que no, a veces no hay cosa más falsa que eso en el bailarín. Porque resulta que uno, bueno, lo mecaniza y a uno lo adiestran tanto para hacer eso que sí, no es un movimiento, no son acciones que muchas veces hagas de manera consciente. Y eso fue algo que yo nunca me di cuenta hasta que dejé de hacerlo. Entonces creo que fue un poco como ir aprendiendo desde ese sitio, desde la resignación. Yo creo que los bailarines se nos olvida a veces lo que es ser una persona normal, ¿no? Y de pronto nos clavamos muchísimo en nuestros egos y el aprender a trabajar desde el cuerpo, desde otra perspectiva, desde un ser humano y no desde un artista, fue algo súper enriquecedor. Yo creo que eso fue el parteaguas.
el momento en el que yo dije, bueno, pues el no ya está, o sea, de aquí no pueden pegar mucho más. Mis intereses y mis valores y sobre todo mis riquezas han migrado muchísimo de lugar desde, bueno, qué decir, desde antes del accidente ahora. Te puedo decir que de un mes a ahora ha habido como muchas transformaciones. Creo que para mí, no sé, siento que es una terapia también, ¿sabes? Muchas veces como que la gente me pregunta, ¿no? Y después de todas las horas de ensayo y después de... O después de una clase realmente, que, o sea, que estás muy cansado, ¿no te cansa más patinar? Y yo, pues la verdad es que no, o sea, como que ya lo mecanicé tanto que siento que para mí es más fácil patinar que estar como caminar, ¿no? Y a nivel como anímico siempre me ayuda muchísimo porque me despeja muchísimo la cabeza. Nosotros los bailarines no es que nos quitemos, ¿no?, el instrumento, nosotros seguimos siendo el instrumento todo el tiempo. Entonces, pues evidentemente estamos en la búsqueda, bueno, al menos en mi caso estoy en una búsqueda constante de estímulos, tanto emocionales como mentales como físicos. Y la patineta tiene su punto también a nivel físico, porque bueno, no tienes un manubrio desde el cual puedas como maniobrar, ¿no? Ni tienes como freno siquiera, entonces requiere mucho del uso del cuerpo. Creo que en la vida hay que tener bueno, al menos para mí es importante tener una noción del aquí y ahora, no vivir en pasado ni vivir en futuro, ¿no? Añorando cosas que suceden o preocupado por algo que todavía aún no ha sucedido. Y pues sí, a nivel estructural mi vida, sí, yo creo que mi base siempre ahora es mi familia, ¿no? Mis principios personales respecto a cómo actúo, el equilibrio en realidad, pues uno siempre está en constante lucha entre pues, la luz y la oscuridad, porque pues no sé si solamente se trate de ser artista, creo que los seres humanos tenemos que estar en contacto con ambas partes. Yo creo que no puede haber iluminación, no puede haber toma de conciencia si no antes hay como, no sé, otra parte que te obligue a, ¿no?, a tomar esa polaridad. Entonces, pues sí, yo creo que es estar en un constante equilibrio, o sea, a nivel corporal, a nivel emocional, sobre todo. Creo que algo que ha sido súper determinante en mi vida es las emociones. Y es muy fuerte porque yo las emociones pues las somatizo. O sea, evidentemente las llevo a lesiones o las emociones pues de pronto toman parte en mi vida en la cual yo me anclo a no sé, conductas. A veces son conductas en las cuales son luminosas y yo tomo responsabilidad de mis hábitos, de mi salud. Pero a veces esas conductas pueden ser compulsivas, ¿no?, autodestructivas. Entonces, pues sí, es un poco ir un poco hacia ambas, ¿no? Yo creo que no es necesario la eliminación ni de una ni de otra. Yo creo que es encontrar justamente el equilibrio. Porque a nivel creativo también la oscuridad es un motor extremadamente poderoso. A veces dejamos un poquito de lado aquellas cosas que nos asustan o que nos duelen. ¿Por qué? Porque al final no lo queremos traer al aquí y ahora, al presente. Pero en realidad en ese sitio de oscuridad hay un amplio sitio donde podemos explorar y podemos aprender sobre nosotros, ¿sabes? Creo que abrazar la oscuridad funciona para ponerte en contacto muchísimo con tu luz y yo creo que en la medida en la que uno le abre
la puerta a los demonios y los mira a la cara, creo que a veces pierden como fuerza o te das cuenta que quizá no eran tan grandes como tú creías. Sí, son maestros también, ¿no? Sí, hay una frase que me parece hermosa y es que cada uno podemos tener la oportunidad de decidir ser víctimas o aprendices de nuestros procesos. Podemos ser víctimas o aprendices de nuestros demonios también. Creo que no tenemos un cuerpo porque creo que somos un cuerpo, porque un cuerpo te otorga un lugar y un tiempo en este espacio. Entonces, como que no te puedes deshacer de él, lo que de pronto para una persona que no se dedica al cuerpo puede ser como algo que pues da por hecho, ¿no? Para nosotros es pues algo en lo que estás como en constante contacto. Por otro lado, creo que sí hay que como aprender a disociar un poco también como tu trabajo de tu vida, ¿no? Pero creo que por otro lado también es importante desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? A mí me encanta la danza, amo la danza, pero hoy en día no me concibo ya solamente como un bailarín, me concibo como un ser humano que baila, quizá, ¿no? Pero como que hoy en día, no sé, trato de generar otro tipo de, quizá que sí son relacionadas al cuerpo, pero que no tienen que ver con danza, ¿no? Por ejemplo, una alternativa que, por ejemplo, para mí puede ser económicamente mucho más viable es trabajar en galerías de arte, ¿no? Donde el concepto del performance y del cuerpo puede tomar un significado totalmente distinto, ¿no? O, no sé, la enseñanza, que es algo que también es interesante para mí, es como, pues sí, yo creo que uno tiene que buscar como diferentes tipos de estímulos como persona, porque si no, uno pues al final termina aburriéndose, ¿no? A veces uno como artista se pregunta, ¿de qué quiero hablar? ¿No? ¿Ahora de qué? O sea, después de tantos años, bueno, sé, mantener una vida creativa a veces es complejo porque sí, quizá puedes encontrar el imaginario, los conceptos, pero encontrar el estímulo creativo, ¿no? Como este estímulo que te obliga a veces es difícil. Yo puedo decir que eso es a veces como complejo de encontrar porque pues, si tengo problemas en mi vida y me siento deprimido, pues quizá no va a tener ánimo de crear, ¿no? Pero creo que es un poco, o sea, creo que es en ese sentido el arte y la danza me ayuda como, te lo decía en un principio, como para exorcizar esa parte, como ayudar a drenarlo. No sé, yo creo que el arte en esa época de mi vida era, sí, era pues una manera de conectar con el cuerpo, a manera más física, ¿no? Como a manera de destreza. Yo estaba en ese momento en desarrollar mis capacidades físicas, saltar más, girar más. Hasta cierto punto puedo decir que, si soy honesto, era un poco demostrativo, ¿no? Y evidentemente, bueno, uno tiene un panorama bastante amplio porque, bueno, las posibilidades y los rangos articulares lo permiten. Y yo, pues, estaba como en una búsqueda, ¿no? Por encontrar un lenguaje personal.
No sé, evidentemente los cambios nos obligan a replantearnos la manera en la que vivimos las cosas. Después del accidente en el que, pues, para empezar tuve que volver a empezar a caminar, ¿no? O sea, ya el aprender a empezar a caminar es como un primer paso, olvídate de bailar. Entonces, pues, como ir como pasito a pasito y tener la posibilidad de volver a aprender la danza, pero desde otro sitio, fue una cosa gozosa, dolorosa y muy reveladora. Porque, pues evidentemente, el cuerpo que tú creías que, o el cuerpo que tú habías vivido durante 25 años, resulta que no es el mismo cuerpo que tienes en este momento, después de tantos cambios. Entonces, por un lado, es como mirarte al espejo y sí, a nivel incluso fisiológico, con tantas cicatrices en el cuerpo, es como un tanto no reconocerlo, ¿no? Si a nivel visual no lo reconoces, a nivel vivencial interno es un shock, ¿no? Entonces, pues yo creo que cuando era muy jovencito, antes de tener esta migración, pues yo vivía el cuerpo porque ahí estaba, ¿no? Porque pues tuve una formación dancística y lo aprendí. Y entonces el cuerpo genera memoria muscular y lo repites, pero en realidad no te haces muy consciente de lo que está sucediendo. Entiendes los conceptos, sabes qué es lo correcto y lo incorrecto, pero a nivel sensación yo no sentía que tuviese una conexión. No hablemos ya del discurso artístico, ¿no? Que también yo creo que es un todo. Tu cabeza, por ejemplo, cuando estaba en ese momento, pues tenía otras necesidades, ¿no? Evidentemente siento que en mi caso pues migró todo, desde la manera en la que yo pensaba, la manera en la que me concebía, la manera en la que yo proyectaba este arte. Y hoy en día, pues no, ha sido una cosa totalmente diferente. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de poder reconectar con esas cosas más esenciales y hoy en día vivir el cuerpo, pues desde, sí, desde la honestidad. Y en ese sentido, pues bueno, fue como una cosa muy gozosa porque empecé a encontrar un camino mucho más claro que las limitaciones, pues como que me mostraron, ¿no? Hoy en día quizá el virtuosismo del cuerpo no lo busco en un gran salto. Quizá el día de hoy mi interés está en buscar en el virtuosismo que puede tener un gesto o una mirada, ¿no? Como que la manera de conectar como con mi arte ha cambiado muchísimo. Y creo que hoy en día pues, el cuerpo es un sitio en donde pues, residen muchas cosas, desde mi trabajo, ¿no? Hasta donde reside también como ese espacio que hoy en día valoro muchísimo, ¿no? Que es como ese espacio interno en el cual pues no solía ir, ¿sabes? Este espacio de meditación en movimiento. Por eso creo que algo, hay una cosa que a mí me maravilla y es el Sama, es este giro derviche de los sufis, ¿no? Que el sufi es como la orden mística del Islam. Y ellos hacen una meditación, una especie de meditación en movimiento. Creo que para mí hoy en día generar este tipo de estados energéticos y mentales y físicos y proyectarlos con una contundencia particular son de las cosas que a mí me interesan mucho en este momento. Entonces, pues, sí, ha sido una migración de 360 grados porque había cosas que antes me gustaban y hoy en día pues simplemente no conecto con ellas. No sé, viendo en perspectiva y justamente desde un sitio privilegiado en el cual, en contra del pronóstico médico,
camino y en contra del pronóstico médico, no solo camino, sino que bailo. Y no solamente bailo, sino que lo hago de manera profesional, porque eso también es importante para mí. Creo que esa es la mayor enseñanza, ¿no? Quizá a veces no se trata de querer aprender mucho más. Puedes comenzar por no olvidar, ¿sabes? Aquellas cosas que son elementales. Pues al final la vida que yo llevaba era en relación al tipo de principios que yo tenía, ¿no? Y era en relación a las necesidades que yo tenía en ese momento, las cuales puedo decir que cambiaron 360 grados antes a después del accidente. Yo puedo decir que soy una persona totalmente diferente antes y después del accidente, en muchos sentidos. Incluso en sentidos que yo decía, bueno, es que yo jamás, o yo siempre, y uno descubre que dentro de ese jamás, o ese yo siempre, o ese yo nunca, existen unas zonas en las cuales uno puede descubrir de uno mismo muchísimas, muchísimas cosas nuevas. A veces uno cree conocerse, pero conoce una persona bajo ciertos estímulos. Solamente basta que uno se ponga en disposición de otros estímulos, de conocer otro tipo de gente, de decir, puedo romper con todo aquí, el día de mañana quiero ser cantante, o el día de mañana quiero ser arquitecto, ¿sabes? Creo que hoy en día puedo tener como la tranquilidad y de poder recomponer y cambiar de camino sin tener angustia, ¿sabes? Y eso es una cosa que, puta, no tiene precio para nada. La tranquilidad que puedes tener en tu corazón y en tus pensamientos y el agradecimiento y el estado de pues sí, de gratitud, es una cosa que la verdad no tiene precio. Tener la oportunidad de recomponer siempre es importante. Y a veces no nos damos cuenta que la tenemos todo el tiempo por miedo a perder algo que no tenemos.